hoy con la suerte de tener a nuestro amigo y socio veterano en Salvador Olofarún, que definirlo y presentarlo es muy complicado. Casi todo el mundo lo conoce, desde luego. Pero yo quiero enfatizar aquí su labor de sabio. O sea, es una persona que cuando en la filatelia profundizamos y nos divertimos, pues es cuando estamos buscando connotaciones históricas que nos contextualicen adecuadamente nuestra afición. Yo creo que él ha dado un paso de gigante por encima y ahora, bien, la historia es lo fundamental y la filatelia es un mero pretexto para que sirva de conductor. Yo os invito a que disfrutéis, a que sigáis disfrutando, porque claro, yo estaba aquí y yo había dado dos informaciones previas y me parecía que era realmente yo un intruso, aquí no pito nada. Así que, por favor, os doy muchísimas gracias, adelante. Muy bien, ¿no? Vamos a empezar entonces. Sí. Continúa, por favor. Bueno. Esto es lucha de la Primera Guerra Mundial, historia y filatelia, segunda parte, de octubre de 1917 a octubre de 1922. ¿Por qué elegimos estas fechas? Porque en una conferencia anterior llegamos hasta 17-18. Ahora quizá alguna escena se repite, pero el punto de partida es la revolución de marzo de 1917, que derribó al zar, el zar dimitió, fue detenido y enviado a Siberia y se forma un gobierno provisional. Los comunistas, que se llamaban Partido Social, etcétera, todavía se llamaba así, no quisieron colaborar y prohibieron a sus miembros participar en actividades públicas en el gobierno. Pero había un joven ambicioso que bueno, decían, fíjese que revolución es, que el jefe del gobierno nuevo es un príncipe. Salió el príncipe Lvov, de presidente del gobierno provisional, y los del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso tenían prohibido colaborar con el nuevo gobierno. Pero un miembro de ese partido, que era un joven dinámico abogado, se llamaba Kerensky, hizo caso omiso y fue ministro, era abogado, ministro de Justicia primero y luego presidente del nuevo gobierno. Se llama época de Kerensky desde 1917 hasta octubre del 17 hasta octubre del 18, cuando hubo la revolución socialista famosa en el Salto Palacio del Invierno y la subida de Lenin y comunistas al poder. Entonces, estos son los hechos. Pero la guerra actualmente, la guerra civil que se desencadenó porque este nuevo cambio de régimen no fue aceptado por la gran parte de la cúpula militar, entonces empezó una guerra civil. Y a esa guerra civil se añadieron más leña al fuego las potencias vencedoras de la guerra, hasta el punto de que hubo tropas de 14 países distintos que invadieron Rusia por distintos costados para ayudar a los contrarrevolucionarios. Pero al final, en 1922, más o menos, reconocieron su derrota, los extranjeros fueron evacuados y los de allí pues, fueron hechos prisioneros o huyeron al extranjero o se acoplaron al nuevo régimen. Es curioso que en el Ejército Rojo, que creó Trotsky para luchar contra esos generales sublevados, el 85% de los oficiales eran oficiales zaristas. Al hacer la revolución, a los oficiales decir, ¿usted qué prefiere? ¿Seguir con nosotros? Sigo con ustedes. Sí. Y entonces se unieron más o menos unos voluntariamente y otros coaccionados al Ejército Rojo. Con lo cual, hacia la mitad de ese periodo, primero llevaban la batuta los generales sublevados, porque la gente de experiencia tenían unas tropas adictas, pero hacia la mitad las tornas, las cosas se cambiaron, hubo una inflexión y fue el Ejército Rojo que gradualmente fue ganando hasta terminar la guerra. Se marcharon casi todos, pero una excepción. Los japoneses mandaron, fue el país que mandó más gente, 70.000 soldados. Y junto con los soldados mandaron a campesinos. ¿Para qué? Para que se repartieran las tierras que iban a conquistar. Y eso se agarraron ahí como lapas y no se marcharon hasta 1925, que es un año para mí muy importante. ¿Por qué? Porque nací yo. Más relación con esto. Bueno, vamos a seguir. A ver eso si funciona. En la revolución de 1917 es la que derribó al zar.
y todavía estaban un poco desorientados y tomaron un poco como modelo ideológico, no práctico, la Revolución Francesa. Y aquí tenemos el... Eso, vaya, ya lo he organizado. Me he perdido. ¿Para la izquierda es para atrás? Sí. ¿La izquierda para atrás? Eso. El punto rojo es este. Aquí tenemos el símbolo que pone en ruso, «Свобода, равенство, братство», «Libertad, igualdad, fraternidad». Y aquí con estas espadas y el gorro frigio, este mismo. O sea que esto está calcado de la Revolución Francesa, se inspiraban. Además, tiene gracia porque cuando Lenin, que estaba exiliado en Suiza, volvió por el tren de Finlandia hasta San Petersburgo, entonces ya se llamaba Petrogrado, el cambio se debió al rey, pues quedó emocionado. Le recibieron no con la Internacional, sino con la Marsellesa. Y también se utilizaba bastante la Marsellesa como canción, como himno patriótico en vez de la Internacional. Y aquí también esa misma sobrecarga se aplica a distintos sellos zaristas. Y esto fue una manchada, por decirlo así, del comité de obreros de la imprenta que fabrica de la moneda. En Rusia, el nuevo régimen se llamaban soviets, y soviet quiere decir consejo. Uno de los eslogans era todo poder a los soviets, que eran los consejos, lo cual implicaba una cierta descentralización. Al principio, los comunistas, que no se llamaban comunistas todavía, eran idealistas y creían en una dispersión del poder, que cada unidad, fábrica, poblado, etcétera, tenía su comité, su consejo, que era el que regía su zona respectiva. Pero luego, por necesidades de la guerra o por cambios ideológicos, se pasó a un centralismo que muchos consideran que era excesivo. Siguiente es este, ¿no? También al mismo tiempo la reproducción, una marchada también del comité de obreros de la fábrica de la moneda, usaron 2, 4, 6, 8, bloques de 8, en el cual se reproducía aquí, vaya, otra vez, vaya, aquí se reproducía la página del periódico Izvestia, en la cual estaba el texto anunciado en el periódico de la aplicación del zar. Bueno, este hemos hablado ya de que Kerensky fue el que ocupó la jefatura del gobierno provisional, y aquí está Kerensky, y aquí está leyendo un periódico. A ver si les parece algo rara esta foto. Periódico al revés, ¿no? Periódico al revés. El periódico, Vivanité. O sea, Kerensky no era comunista, sino que era socialdemócrata, colaboró con los revolucionarios de diciembre, revolucionarios burgueses que llamaban ellos, y estaba viendo Vivanité, que era el órgano del Partido Comunista Francés. ¿Qué cosa rara es? Que este periódico es de 1917. Y el Partido Comunista Francés se fundó en 1920. Pero el Partido Comunista Francés fue una escisión del Partido Socialista Francés que había fundado Jean Jaurès. Jean Jaurès, por cierto, salió en Señores de Francia. Y entonces él, de este periódico, cuando todavía ese periódico no era el órgano del Partido Comunista. Se parece mucho a un cuadro que vi en Figueras, en el Museo de Dalí. Hay una foto de Dalí con un periódico, Vivanité. También Dalí coqueteaba con los comunistas en una época. Luego cambió de chaqueta. En la época de Kerensky, filatélicamente, lo más importante que hubo fue esta serie. Por retrasos lógicos en una época revolucionaria donde todo andaba un poco desorganizado, los sellos estos que se habían elaborado en la época de Kerensky no salieron a la venta hasta el día 25
de octubre de 1917. Salieron estos sellos en los estancos y por la noche huía la revolución. O sea que fue oportuno. El libro de esos sellos son una serie de, ¿cómo se llama eso?, de ensayos. Uno, dos, los distintos copies, pero únicamente se aprobaron el de 35 y el de 70. Los demás se desecharon. ¿Por qué? Porque no correspondían con la inflación, había subido el precio de la correspondencia y no correspondían a ninguna tarifa, y además ya al día siguiente había cambiado el régimen, entonces estos no se usaron. Tiene gracia que aquí no se ve muy bien, pero unos llevan los sellos de Rusia en la época zarista, excepto dos emisiones benéficas de ayuda a las víctimas de la guerra, no llevaban la palabra Rusia ni nada, ponían simplemente el escudo imperial y nada más. La palabra Rusia no aparecía hasta aquí. Ellos cambiaron políticamente, ya no existía el zar, entonces pusieron Rusia, que en ruso se dice, esto no es posta, se pronuncia Rosia. La R al revés es el tongo ya. Uno está en letra normal, el otro en letra cursiva o itálica, y el otro una I distinta. Esta es la I tradicional de Rusia hasta la Revolución. La Revolución dijeron, ¿qué es eso de una I griega y una I latina y tal? Fuera. Y suprimieron la I latina y pusieron la I rusa, eslava, que es esta. Hay otra I con un circunflejo al revés, que es la I kratka, ya que es la I corta, y sirve para formar, alargar las Is. Y el 20 copex, que es este, aquí no pone nada, pone unos adornitos y no pone ni país ni nada, y naturalmente todo esto no fue aprobado, fue desechado. Este ya lo hemos visto. Este. Bueno, el 25 de octubre de 1917, precisamente el día en que salieron estos sellos, los comunistas, todavía no se llevaban tan, los del Partido Socialdemócrata, etcétera, etcétera, veían ya preparado la revolución. En el Palacio Smolnik, que era una residencia de señoritas de la aristocracia, salieron arreando, se instaló Lenin y su gobierno provisional. Y el crucero Aurora, junto con otros, los marinos se amotinaron y se hicieron cargo del barco que estaba cerca al otro lado en el lago, del otro lado del Hermitage. Y se circuló la señal, la contraseña, de que cuando el barco disparara un cañonazo, por la noche se retumba toda la ciudad, era la señal de ataque al Palacio de Invierno, que es donde estaba instalado el gobierno provisional de Kerensky. Este famoso Aurora, yo he estado varias veces allí, ahora lo tienen como turista, como visita turística, pues varios sellos han sido emitidos en honor. Este es un sello de Rusia, que se ve el Aurora aquí, otro sello de Rusia, otro sello de Rusia, y en la página siguiente veremos más sellos dedicados a la Aurora. Aquí. Este es un servidor que está en la Aurora. Cuando llegué al barco, la revolución ya había terminado hace varias décadas. Bueno, aquí está el puente, la República Democrática Alemana, Mongolia, distintos países dedicaron sellos a la Aurora. Quizá de la revolución rusa, el barco Aurora es el que ha salido más en sellos, incluso de países raros como Burundi, Albania, etc. Este es el asalto al Palacio de Invierno, el cañonazo. La gente que estaba congregada, los revolucionarios, en la plaza frente del palacio, asaltaron. Este es un grabado de la época. Este es un grabado de la época. Vaya por Dios. Un grabado de la época, y se hizo en 1932 un sello que más o menos es el mismo dibujo que el grabado. O sea, se ve aquí la columna, el primer portal, el segundo y la muchedumbre que entra. Y hay varios países, por ejemplo Alemania y Polonia, han hecho sellos también dedicados al asalto del Palacio de Invierno. En el cine hay una película famosa, un documental de Eisenstein, el gran
cineasta ruso que se ve la muchedumbre de miles y miles. En realidad no fueron tantos miles los que entraron. Y se da un hecho curioso: Kerensky, una de las cosas curiosas suyas, organizó varios batallones de mujeres, un ejército de mujeres, y entonces estaba previsto que un grupo de un batallón o unas compañías de estas mujeres estuvieran en frente del Palacio de Invierno esta tarde para hacer un show de no sé qué. Y en vez del show se encontraron con todo el ataque de la gente, se defendieron como pudieron, las hicieron prisioneras y temiendo que se las iban a asesinar, la mujer del general Knox, que era jefe de la misión militar inglesa, intercedió para que no le hicieran daño y las largaron a su casa. El grupo, el primero que entró, era un grupo de 15 revolucionarios y el número uno era este señor, Antonov Ovseyenko. Este era un joven revolucionario que, al frente de 15 manifestantes, entró en el palacio. Subió las escaleras con su grupo detrás y entró en el salón donde estaba reunido el gobierno. Se sacó la pistola y ¿qué dijo? No, esto lo dijo Tejero. Dijo: señores, están detenidos. Entonces detuvieron a todos. En una de esas películas se ve que Kerensky sale con un coche de la embajada americana, pero me parece que esto es fantasía. El caso es que Kerensky desapareció, tenía una novia australiana, se fue a Australia, se casó con la novia y comieron muchas perdices. Bueno, siguiente. Como hemos dicho, el palacio, el Instituto Smolny, era el palacio de una especie de colegio mayor de señoritas de la alta aristocracia, y fueron desalojadas y se instaló allí Lenin y su equipo. Esta es una foto actual y esta, si quitamos este y encendemos el otro, quizás sería mejor. Encende este otro, por favor. Se ve mejor, ¿no? Sí. Entonces, este es el... Es el Palacio Smolny, que ha sido reproducido en un sello de unos años después, conmemorativo. Fíjense este sello, qué cosa tan curiosa. Aquí pone posta en ruso, CCCP, esto es la P en ruso, que quiere decir Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Y ahí abajo, ¿qué ven ustedes? Pues que está escrito en árabe. ¿Cómo es eso? Porque todavía estaban en la época un poco ilusoria de Trotsky, de la revolución universal, que la revolución iba a estar para todo el mundo. Y hombre, vamos a poner eso de los árabes también para que se unan ideológicamente a nosotros. O sea, que en realidad no pega ni con cola, pero lo hicieron así. Siguiente. La gente estaba muy descontenta del curso de la guerra. En el frente ruso había dos sectores grandes. Uno, relativamente pequeño, que era la frontera con Alemania, con Prusia Oriental. Allí, tras unos pequeños éxitos iniciales, los alemanes barren y llegan hasta poco tiempo hasta las puertas de San Petersburgo, que le pusieron entonces ya el zar, le puso Petrogrado, no Leningrado, que se hizo después de la muerte de Lenin. Entonces, y el ejército iba desarrollándose como podía. Kerensky abolió la pena de muerte, y concretamente una pena de muerte que suele existir en muchos países, que se condena a muerte al soldado que rechaza la orden de atacar. Por ejemplo, una película de Hemingway sobre la de aquí la eternidad, parece que se llama, sale que en Italia un grupo de italianos atacados por los austríacos, pues se repliegan y se echa para atrás en vez de atacar, y luego cuando los cogen los propios italianos los fusilan. O sea que no era solo Rusia, sino una práctica universal de el que intenta desertar o el que se niega a atacar, que le fusilan. Kerensky liquidó eso, y cuando decían al ataque, decían que ataque tu madre. Entonces los soldados, cada uno se iba a su casa y se hubo una desbandada. Se llamó desmovilización espontánea. Entonces el gobierno dijo, pues hay que hacer la paz, porque era una de las promesas también del gobierno
socialista o comunista, entonces se reúnen con los representantes de los países enemigos en Brest-Litovsk. Y al principio León Trotsky es el comisario de la presidencia de la delegación rusa, pero después es sustituido ya por otro y no consiguen más que una paz de... con la parte de León se la llevan los otros, o sea que queda Rusia, pierde una cantidad enorme de territorio, es que hay una desmovilización y un pequeño caos. Por cierto que el Tratado de Versalles no lo reconoce, pero sí reconoce las pérdidas de Rusia, o sea, los países bálticos, Polonia, Finlandia, todo esto se hace independiente. Así habla de hoy. ¿Qué pasa? Bueno, como digo, se había dormido. En aquella época la cúpula militar, la más alta, se resiste al nuevo cambio de régimen y se sublevan. Unos pocos aceptan el nuevo régimen. Por ejemplo, el general Brusilov, el general varios generales, pero muy pocos. Entonces la mayoría de generales aceptan, se ponen de acuerdo para sublevarse. El general Miller, que lleva las tropas del norte, el general Judenich, la parte de los países bálticos, y el almirante Kolchak, estaba en Estados Unidos, se lo habían echado un poco el quitado de encima para que diera unas conferencias y no intrigara, pero vuelve y se queda en Siberia. Y prácticamente es el que controla lo que puede de toda Siberia. Este es el general Alexeyev, que es uno de los que se sublevó. Este había sido... este había sido el jefe del Alto Estado Mayor ruso. Este es el general Wrangel, que junto con el general Kornilov y el general Delikin y el general Maimayevich se fortificaron en el sur, la parte de Ucrania, Crimea, y llegaron en una ofensiva hasta 300 kilómetros de Moscú. Al principio tuvieron mucho éxito, pero el ejército rojo, que había sido creado bajo la dirección de Trotsky, acabó derrotándolos y fueron luego retirándose, hasta que luego se tuvieron que evacuar. Hay dos casos muy curiosos que se pueden comparar. Al ser derrotados, el general Denikin se marchó a Francia, luego a Estados Unidos, y fue un hombre, por una parte, muy cruel, que en Ucrania llegó a exterminar o a facilitar que lo hicieran otros, pero él era un poco el que lo ordenaba, el exterminio de 100.000 judíos. Hicieron matanzas de judíos, era curiosamente antisemita, pero por lo demás no había tocado ni un céntimo. Y se exilió a Francia y luego pasó a Estados Unidos. Y cuando llegó a Estados Unidos dijeron, ¿qué dinero lleva usted? Llevaba $9. O sea que el hombre en realidad sufrió el destierro honradamente hasta que se murió en la cama, cosa que no todos pudieron conseguir. Este es el general Maimayevich. Este es un general curioso, era un soldado que se presentó como voluntario, de obra caritativa de voluntarios, también en la parte sur de Crimea y de sur de Ucrania, y en 2 años llegó a general. Llegó a general y un día ya de general tuvo un encontronazo con el general de Nikin, que era el que llevaba allí la batuta, tenía la sartén por el mango y el mango también, que me echó a patadas. Entonces, el general Kornilov, ya en la época, de Kerensky había protagonizado un golpe de Estado que fracasó y Kerensky lo destituyó y lo desterró. Y este fue el que al principio fue un poco el catalizador. Habló con los otros generales, uno y otro, uno se resistía. Y ese fue un poco el padre de la sublevación militar contra el régimen comunista. Y este tuvo mala suerte. Ese estaba en el sur, en una casita, dirigiendo las operaciones, y el ejército rojo, que tenía pocos cañones potentes, en uno de los que tenía, le dio la casita y murió instantáneamente el general Kornilov. Ahora
al siguiente. Este es el general Bertolt Avalon. Este estuvo cuando el ejército blanco de la región báltica y fue derrotado por los ejércitos y luego emigró a Estados Unidos, donde murió también pacíficamente. Este es el Ataman Semyonov. Este es famoso porque se dedicaba como un poco complementario a la guerra, al bandidaje. Iba a un poblado, pillaba todo lo que podía y llegó a saltar varios trenes. Y tuvo la suerte que un tren que se asaltó vio un vagón de oro y se lo llevó sin pensarlo. Luego el oro ese se lo repartió entre él y un par de amigotes que tenía. Uno de ellos era este, el general von Unger Sternberg. Este era un bicho raro que llevaban incluso el balón loco. Este era del ejército ruso, pero de origen austríaco, y sus antepasados eran estos alemanes que habían estado en los países bálticos y se habían convertido a la nacionalidad rusa. Y este fue también, hizo muchas barbaridades, muchas atrocidades, se nombró dictador de Mongolia y era un hombre hábil. Se casó con una princesa mongola y aprendió el idioma mongol, que lo hablaba con toda facilidad. Pero esto no le sirvió. Los mongoles estaban hartos de él, era muy cruel con las torturas de sus prisioneros y al retirarse las tropas pro-zaristas de Rusia, pidió visado norteamericano que les había apoyado, y los norteamericanos dijeron que apoyaban a los militares, pero no a los ladrones, y no le dieron visado. Se quedó por aquella zona y en la Segunda Guerra Mundial lo cazaron los rusos y le hicieron un juicio y lo fusilaron en septiembre. Este, el Semyonov, que también se dedicaba a robar vagones de oro y otras cosas, lo cazaron los rusos en la Segunda Guerra Mundial y lo fusilaron en Moscú en 1929. Y ahora ya la he fastidiado. Bien, siguiente. Para luchar contra esos sublevados y sus seguidores, porque no estaban ellos solos, en realidad, como tenían pocos soldados voluntarios, aunque llamaban ejércitos voluntarios, tanto ellos como el Ejército Rojo recurrieron a la movilización general. O sea, servicio militar obligatorio, te tocaba en un sitio, era rojo, te tocaba en otro, eras blanco. Entonces, el organizador del Ejército Rojo, al principio, se luchaba contra esos generales sublevados, con milicias locales, grupos armados un poco incontrolados, pero Lenin encargó a Trotsky la formación de un ejército regular. Se organiza el Ejército Rojo, con el capitán por Trotsky, que por cierto era antimilitarista, y aquí tenemos varios países del... Tengo que seguir un cursillo, no me aclaro. Más al revés. Pues así se va pasando. Esto es para atrás. Te las paso yo. Y aquí es parada el botón. Me vas indicando y las voy pasando yo si quieres. Eso tiene que tener mucha sensibilidad, como no es exacto. Pues Sudán del Sur, Costa de Marfil, han hecho sellos. En Rusia, pues como saben, Trotsky fue asesinado en México por un catalán, Ramón Mercader. Moraleja, no os fiéis de los catalanes. Bueno, entonces, aquí está la tumba en Ciudad de México. Y al final, empezó la guerra con 200.000 soldados y la terminó ya con 6 millones de soldados enrolados en el Ejército Rojo. El 85% de los oficiales procedían del ejército zarista. Y varios generales, antes se me había olvidado el nombre, Tujachevsky. Fue uno de los más famosos, era de la familia aristocrática y general del ejército imperial ruso, fue también un general del Ejército Rojo, que por cierto, luego Stalin, para premiarle, lo fusiló. Sí, que... Este es el mismo.
Lo siento, pero es hasta el tiempo de nuestros abuelos. Esto no es mejor que dices la siguiente, yo te la paso. Mejor nos pasas tú, ¿no? Eso es. Ahí. Aquí está, ah, el anterior. Bueno, el área civil. Tú me das una indicación. No te preocupes. Pues había cinco o seis frentes. O sea, el norte de Europa, todo esto estaba ocupado por los blancos. Los blancos eran minoría. El general Miller, que era un general de segunda o tercera categoría, teóricamente era la máxima autoridad. Pero los ingleses, que eran los que llevaban la batuta en esta ofensiva contra los rojos, pues vieron que había una posibilidad. Murmansk era un puerto importante en el Ártico ruso, que en verano estaba libre, pero en invierno no, y desde aquí salía un ferrocarril que iba directo, aquí por el Leningrado, que estaba en esa época, se llamaba Petrogrado. Entonces la idea de los ingleses era toda esa zona, luego Arkhangelsk, que era el puerto principal, y el río Vida, que daba ya una penetración, es usar esto como cabeza de puente para atacar y conquistar Leningrado, es decir, San Petersburgo o Petrogrado. Este es el lago Lomega y este es el lago Ladoga. Quedaron hasta aquí. Entonces hay una, no diré anécdota, una noticia, y es que los ingleses en realidad mandaron muchos tanques, y mandaron tanques, pues, más que nada, Mark V. El Mark V era un mastodonte, un tanque que pasaba alrededor de 30.000 toneladas y que tenía dos cañones de 57 milímetros de calibre, varias ametralladoras y una dotación de 7 tanquistas. Y cuentan los ingleses, pero lo cuentan como si fuera verdad, que desde esta zona de aquí, vaya por Dios. Desde esta zona de aquí, que es el máximo que había alcanzado, un tanque, por lo visto sobre el hielo helado o dando la vuelta por aquí, llegó a 20 kilómetros de Leningrado. Perdón, un grupo de 6 tanques de estos. Y entonces, viendo que se les estaba terminando el combustible, dieron media vuelta y salieron a toda velocidad hacia las líneas rusas. ¿Cuál era la máxima velocidad de ese tanque? 8 kilómetros por hora. O de ir a toda velocidad, un campesino lo podía sobrepasar andando normalmente, lo cual hace dudar de la veracidad de esta historia. Bueno, entonces aquí desembarcaron la tira, 20.000 ingleses, llegaron hasta tener polacos ahí con artillería. Los polacos por primera vez tuvieron una flota militar para el río Dvina. En el río Dvina se unieron varios barcos de un sentido y de otro, y hubo pequeños combates fluviales en el río Dvina, que pensaban utilizar esto para meterse ya con los, unirse con los siberianos, de checos y de Kolchak. En la parte sur es esta zona que hemos dicho que estaba el general Denikin, el general Maimayevich, el general Alexeyevich y el general este Kornilov. O sea, no les faltaban generales aquí, pero he visto que no cuajaban. Uno murió en un accidente, Alexeyev murió porque era viejo de enfermedad, y los otros fueron derrotados. Y Rangel fue el que se quedó el último, se enrocó, por decirlo así, en la península de Crimea. Y ahí está el estrecho, el Istmo de Perekov. Y el Istmo de Perekov fue cruzado por las tropas rojas ya, derrotados en el continente, fue cruzado por unas tropas mandadas por Frunze. Este Frunze también ha salido en varios sellos, que hablaremos luego. Y por esta parte estaba el general Yudenich, que intentaba llegar a Petrogrado, pero aquí se zarzó con las tropas de Estonia, de Letonia, que se habían independizado y no les caía en gracia a Yudenich. Entonces Yudenich pasó a Finlandia y se llevó este sí en el bolsillo $500.000, y desde allí pasó a Estados Unidos, donde vivió como un señor. Siguiente. Ah, bueno, aquí está Ekaterimburgo, que es donde estaba alojada la familia imperial.
los checos llegaron cerca y al llegar cerca de la ciudad donde estaba en la casa de un comerciante, se llamaba Ivanov, estaba la familia real, el jefe del comité de allí preguntó al jefe de los, al comisario jefe de los Urales qué hacía, y este dio visto bueno para que los eliminara. Algunos dicen que habló también con Moscú, pero no hay confirmación. El caso es de que la noche del 16 al 17 de julio de 1918, pues asesinaron a toda la familia real allí. Vamos a ver el siguiente, si sabe. ¿Qué hace la cuestión? Bueno, esto, la guerra civil se divide geográficamente en dos grandes zonas. Europa, que es lo que hemos visto, y luego Siberia. Siberia es una extensión que es casi dos veces Europa. Y aquí está el ferrocarril transiberiano, que desde su origen tiene 9.000 kilómetros. Desde los Urales tendría unos 8.000 kilómetros. Y en este ferrocarril de vía única había 130 trenes blindados. Yo dije, esto es un error, lo consulté en distintos sitios y efectivamente había 130. Pero por si fueran pocos, el gobierno rojo de Moscú mandó un tren más. Los 130, la mayoría estaban en poder de los checos, checoslovacos. Entonces, luego Francia quiso ayudar y mandó otro. O sea que allí estaban, parecía eso, una congestión de ferroviaria y vía única. Entonces, ¿qué hacía para que no se la pegaran? Entonces tenían lo que llamaban apartaderos. A cada X kilómetros había un desvío, el tren se metía allí y el otro pasaba y no lo seguía. Bueno, y aquí explica dónde está la zona A, que es esta. Había 15.000 británicos, 600 canadienses, 2.000 franceses, 1.000 italianos. Entre los franceses se dio un caso peregrino. Y es que los franceses dijeron, hombre, mandar aquí hijos de la patria y tal, ¿por qué no mandamos a moros? Y mandaron a tropas marroquíes que nunca habían visto la nieve, y aquí estaban a 20, 30 bajo cero. Y además iban con el uniforme normal, y allí empezaron a protestar, y se amotinaron, y estuvieron a punto de ser fusilados. Y los iban a fusilar, los condenaron a muerte, pero como la acción desde el derecho internacional era ilegal, la invasión de un país que no tienes un problema directo ni una declaración oficial de guerra, pues se descomputó por estar trabajando en, ¿cómo se llama?, esos batallones disciplinarios, impartiendo piedra y cosas de esas en el Sáhara. Y había 32.000 del ejército blanco, es el ejército este de Miller. En la zona B es esta, la circundante, era 33.000 del ejército rojo. O sea que los blancos, por decirlo así, estaban en mayoría, pero aquí luchaban como gato panza arriba y los dejaron pasar de esta zona. Luego, la que es más importante es la parte central. En la parte esta central había británicos, franceses, cosacos y los checos. Ahí están. Había 20.000 prisioneros austríacos. Esto se mantenía la expectativa hasta que los evacuaron. No participaron en cambio, los húngaros, muchos de ellos se unieron a los comunistas, uno de ellos era Béla Kun, que fundó el Partido Comunista Húngaro en Rusia, y luego llegó a ser jefe de Estado, y aquí esto es el 14, el 14 de H, empezaron el ejército rojo, prisioneros austríacos, aquí los checos, en la M, en la zona M de aquí, este es esto, la M, estaba, bueno, en realidad los checos estaban ocupando todo el transiberiano, desde un lado hasta otro iban una especie de nómadas, una especie de nómadas en tren, o sea que iban tren para arriba, tren para abajo. Y aquí en esta parte había los polacos, en medio de Siberia, entre Novosibirsk y Krasnoyarsk, y arriba la frontera de Mongolia, había entre 8 a unos 16, pero yo creo que 10 es una cifra aceptable, 10.000 polacos luchando contra los comunistas. ¿Qué hacían esos polacos allí? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿De Polonia? No. Salieron, por decirlo así, de debajo de las piedras. En la época zarista, Polonia era parte de Rusia,
pero había muchos polacos que no estaban de acuerdo, eran separatistas, y entonces a Siberia, y los mandaron a esa zona. A principios también de la época soviética, los que estorbaban, los mandaban aquí a Siberia. Y entonces se reunieron 10.000 polacos, y a los organizadores de la intervención extranjera, especialmente a los Estados Unidos, les dieron armas, municiones, etc., y lucharon contra los soviéticos. Al terminar la guerra, se les evacuó y se les mandó a Polonia, que nunca ninguno de ellos había estado en Polonia, su abuelo, su bisabuelo, y así quedaron. Y ahí la parte, toda esa parte de aquí, estuvo ocupada por los japoneses, 70.000 japoneses que fueron allí, y además, como antes, ya Japón, ahí está la isla de Sajalín que no se ve, estaba a 10 kilómetros de la isla. Muchos japoneses que tenían exceso de población se asentaron, por ejemplo, en Nikolayevsk, Blagoveshchensk, cerca de Vladivostok, y ahí pues se manejaron. Unos eran tenderos, otros eran comerciantes, otros eran empleados de banca, lo que sea, y otros eran simplemente campesinos que trabajaban en esas tierras. Entonces ya había un campo abonado y Japón quería meter más gente allí una vez ganada la guerra. Pero como no la ganaron, se resistieron a marcharse y se marcharon en 1925. Bueno, más o menos ya tienen una idea. Ah, y esto era un poco una jaula de grillos, porque había checos, había polacos, había ingleses, había franceses, había Kolchak. Y Kolchak fue visitado por el general Knox, jefe de la misión militar inglesa, y Knox le dijo: el mejor régimen político para Rusia es una dictadura militar. Él interpretó que era un apoyo, y efectivamente lo era, y Kolchak se proclamó jefe supremo y jefe de Estado de Rusia. Casi nadie le hizo caso, únicamente Inglaterra y Francia. Y Inglaterra sacó mucha tajada de esto, porque gran parte del oro de Moscú que se había, a través del Transiberiano, enviado a América. Otros se lo liquidaron entre Kolchak y los demás. Y este fue a América y a Inglaterra, a barcos ingleses. El primer oro se evacuó del ferrocarril de Murmansk, que ya lo han visto, y a Murmansk llegó, de acuerdo con el gobierno inglés, un crucero que se llamaba Drake, en español decimos Drake. Y este llevó el oro a un barco inglés de Edimburgo, una ciudad ya del mar del norte. Entonces, como quedaba ya que Inglaterra reconocía a Kolchak, pero no al gobierno rojo, entonces era botín de guerra, y los ingleses se quedaron con este oro. Dos o tres partidas de este oro fueron desde Moscú, en 1915 y 16, el tren hasta Vladivostok, que es aquí. Aquí cogieron el barco, fueron hasta Vancouver, en Canadá, y de ahí cogieron el tren hasta Ottawa, que allí estaba una sucursal del Banco de Inglaterra. Lo ingresaron allí, y Inglaterra se hacía responsable de la custodia. ¿Cuántos kilómetros había? 20.000 kilómetros. Imaginen 20.000 kilómetros transportando el oro y esquivando ladrones y demás. Bueno, el caso es de que lo perdieron porque reconocieron a Kolchak, creo un poco intencionadamente, para quedarse con el oro. Siguiente. Este. El norte, ya lo hemos visto, los ingleses le pusieron un nombre simbólico, Operación Oso Polar, en marzo de 1918, primero ingleses y luego otros países, llegaron a esta parte del norte de Rusia. Ahí está Murmansk, también es un puerto importante, era Arkhangelsk, y aquí en el Mar Blanco, que está aquí, Mar Blanco, en Kem y por cerca de aquí, en Vakhelitsa, pusieron dos campos de aviación. Esta es la base aérea de la RAF, la Royal Air Force, en Kem, y otra es la zona portuaria de Murmansk, donde iban en barco. Por cierto, que algunos de estos aviones, no sé si el siguiente está, ¿siguiente? No, bueno, ese lo dejamos, ese. Desde Kem, varios aviones ingleses de bombardeo utilizaron gases tóxicos para bombardear poblaciones civiles, pequeñas aldeas de pobladores de allí que eran medio esquivales.
y no causó gran indignación porque se consideraba que no estaba en contra del Acuerdo de Ginebra. Y también los primeros en utilizar en la guerra los gases tóxicos fueron los franceses en Ypres, en la batalla de Ypres. Y España utilizó gases tóxicos de lacrimógenos. Para esos casos lacrimógenos, si la dosis es alta, no solo te produce lágrimas, sino que produce ceguera. Entonces quedaron muchas de las víctimas ciegas. Y los españoles usaron por primera vez en 1921-22 en la guerra contra los moros. Y el que lanzó la primera bomba fue Hidalgo de Cisneros. ¿Conocen Hidalgo de Cisneros? Fue el jefe de la aviación republicana luego y durante la guerra civil también. Era un aristócrata, miembro del Partido Comunista Español. Y en sus memorias lo pone, que me dijeron que tenía que echar eso, iba en contra de mis principios, pero donde hay capitán no manda marinero. Bueno, este es el primer barco que desembarca tropas inglesas en Murmansk y se llamaba Glory. Siguiente. También el barco Olimpia de Estados Unidos, manda tropas desde Estados Unidos hasta Murmansk, el norte de Rusia, y los marinos también desembarcan para hacerse la foto. Siguiente. También aquí veremos un soldado norteamericano que acaba de matar a un ruso y lo exhibe aquí como una proeza de caza, como una trofeo de caza. Aquí está el soldado americano y aquí está el ruso muerto. Llevando a su familia. Mira, yo cazaba a un ruso. Siguiente. La intervención militar inglesa, lo hemos visto, y es también marítima. Pero hay pequeños cañoneros fluviales, y este se llamaba Cicala, y este fue hundido luego en una acción en combate contra los barquitos de los rusos. Siguiente. Este es el oficial de la Royal Air Force con unas bombas, se ve que va esta metida dentro de una especie de frasco de cristal, que llevan gases tóxicos, y también hubo bastantes protestas. Y por eso eso está documentado, no es una calumnia. En Inglaterra, en Londres, yo he ido bastantes veces al Imperial War Museum, que es oficial del Museo de la Guerra inglés, y hay documentación que explica todo esto. Incluso hubo ingleses que protestaron que usar gases tóxicos era una cosa contra el derecho común. Siguiente. Este es el mastodóntico Mark V. Pesaba de 28 a 29 toneladas, era oruga continua, el blindaje era entre 8 y 14 milímetros, había algunas zonas de 16. ¿Y por qué esa diferencia? Pues ahí los laus, que no era tan importante, pero donde estaba el motor, donde estaba la cabina, tenían blindado más grande para estar más protegidos. Los motores eran motores de aviación Ricardo. Ricardo era un inglés que se llamaba Ricardo, no tenía nada que ver con España, de 150 caballos de vapor, que se usaba también para aviación. La autonomía era de 70 kilómetros y también llevaba ametralladoras. Los cañones eran dos cañones, se llaman de caña corta, que están en esas torretas laterales, uno aquí y otro otro. Filatélicamente, nada menos que las Islas Granadines han hecho un seno con el tanque este, en el cual se ve un tanque siendo reparado. Siguiente. En cuanto a emisiones filatélicas de estas zonas, en el norte, que es donde hemos visto que está General Miller, estaban las tropas inglesas y fluviales y demás, hicieron estos cenitos. Estos cenitos no sé si los han visto ustedes algunas veces. Yo empecé a coleccionar sellos en 1934-35 y los primeros sellos que tuve fueron estos. Estos sellos me parece que después de la guerra seguían con la imprenta en París o donde sea y hasta salían como churros. Y yo vivía en Barcelona, iba a la Plaza Mayor de allí y entonces compraba un paquete y decía 30 sellos del mundo, y de los 30, 10 eran de ese tipo. O sea, eso no valía absolutamente nada. Y en las tiendas lo vendían a 5 céntimos la serie. Y viendo que esto era, el papel era muy malo. Entonces en 1921 hicieron otros sellos ya muy elaborados. Estaba en buen papel, buen color, etc. Pero poco después fueron derrotados y esos sellos ya no llegaron a imprimirse. Siguiente. En el sur
los ejércitos debieron decir dos cosas. Una, sobrecargarse a los zaristas, normalmente con nuevos valores. No ponían nada de indicación, algunos sí, pero en general ponían solo nuevos precios. Al subir las tarifas, cogían sellos de un ECOPE, 2, 5, 10, etc. y los sobrecargaban con nuevos valores. Eso es de Rostov, que está en el sur, que es una zona que está en el extremo del mar de Azov y la desembocadura del río Don. Por eso algunos llaman Rostov sobre Don, porque hay otro interior. Esto es Novocherkassk, otra población del sur. Estos ya emitieron los sellos muy toscos, pero imitando ya los sellos tradicionales rusos con el escudo de San Jorge y el dragón. Por cierto, que San Jorge es el patrón de Rusia y hace poco el Vaticano confirmó que San Jorge nunca había existido. Y entonces el gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa dice: el Papa dirá misa, pero aquí seguimos con San Jorge. Y ahí están incluso los revolucionarios que siguen con San Jorge. Estos son del ejército blanco, era el ejército del sur, había una sobrecarga y decía ejército ruso, no decía blanco. Estos son los de que hizo Dedikin, que los habitantes en general. Esto es Sebastopol, que está en Crimea, y esto para Crimea. Siguiente. Había el general este, Bermón Avalov. Este era también de origen alemán y luchó en la zona del Báltico. Y puso aquí los sellos rusos sobre la sobrecarga. Entre otras cosas está la cruz esta de los eslavos. La cruz así, con uno y dos, es la cruz de Lorena. De Gaulle la usaba mucho en la Segunda Guerra. Y ese tiene la tablilla inclinada abajo, que es la Iglesia Ortodoxa Oriental, rusa, griega, etc., tiene la tablilla doblada. ¿Y por qué tiene la tablilla dorada? Esto nos ha enseñado en el catecismo. Porque según la Iglesia, no solo católica, cristianos en general, Jesucristo en la cruz tuvo un momento de debilidad y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pegó una patada fuerte que se soltó el pie y quedó la tablilla inclinada. Esto se lo, creo que en la Biblia o en algún texto sagrado se habla de pasada, los católicos no hacen caso, pero para esto es símbolo de diferenciación de la Iglesia Ortodoxa. Esta es una serie también que se metía a 5 céntimos la serie, que salían como churros. Siguiente. Este es el general Judenich. Este sobrecargó sellos zaristas. Por favor, me avisan en la hora. Vamos bien, ¿no? Entonces, sellos zaristas, ponía aquí ejército del noroeste, el Sabbat, la Arbia ejército. Y este es el gran Judenich, fue jefe del ejército imperial. Luego se pasó a Finlandia una vez derrotado, que era amigo del general Mannerheim, y fue derrotado y se refugió en Finlandia con así 250.000 euros. Y donde pasó a Francia, donde falleció ya de viejo. Siguiente. El ejército de Wrangel, vimos que los generales del sur fueron unos murieron de enfermedad, otro en una casilla que de bombazo la volaron, y luego el otro que cayó en desgracia, y era casi todo Denikin y Wrangel. Entonces Denikin se marchó como pudo, pero Wrangel se enrocó en la península de Crimea, hasta que el general Frunze conquistó el istmo de Perekop, hay sellos rusos celebrando este acontecimiento, e invadió Crimea. Entonces Wrangel, que había emitido estos sellos, pues se marchó en su yate particular que llevaba Dutlis y vivió como un rey cerca de Constantinopla, comiendo el duro pan del exilio. Siguiente. En la parte norte de Inglaterra, el general Miller era un poco el figurón, pero el que cortaba el bacalao era el general Ironside, que pasa revista a sus tropas. Seguramente alguno de mi generación se acuerda de la primera televisión en blanco y negro, que había un detective que se llamaba Ironside. ¿Y qué le pasaba a ese detective? Que iba en silla de ruedas. Bueno, este no iba en silla de ruedas, pero se llamaba igual.
y pasan revista a los de soldados ingleses en la zona de los Otomanos. Siguiente. En la guerra del ruso contra la Alemania, Turquía, etc., hubo dos sectores grandes del frente ruso. La parte más occidental, que era partido de Prusia Oriental, los alemanes avanzaron sin pausa, pero sin prisa. Se avanzaron hasta colocarse a 100 kilómetros de la capital. Y en el resto, los rusos avanzaron. Lo cual fue, según mi criterio, ahora es muy fácil después de estos años ser estratega de café, fue negativo, porque desplegaron hasta el norte de Turquía, la península turca, en el Mar Negro, hasta Trebisonda, Sinop, entonces fue ocupado por tropas rusas que hacían falta en otro sitio. Entonces hubo muy cacareado el triunfo del general Brusilov, que conquistó Galicia. Saben que hay una Galicia ahí, ¿no? En la parte sur de Polonia. Entonces conquistó eso, que no servía para nada, y los alemanes iban avanzando y toda esa tropa que pensaba en sitios perdidos hubieran servido para parar el avance alemán. Y en esa zona austríaca, los alemanes, los rusos, hicieron en distintas ofensivas casi 2 millones de prisioneros, 1.700.000. Y de estos, al terminar la guerra, la primera etapa, Checoslovaquia se independizó, hubo negociaciones ya entre Kerensky y la sociedad checoslovaca, que esa gente volvieran a Checoslovaquia, fueran a Checoslovaquia. Entonces se complicaron las cosas, no había dinero, luego al final fueron pagados con el oro que habían sacado del Transiberiano. Entonces había unos 50.000 de origen checoslovaco y formaron una legión. Y esta legión no tenía ni una pistola, no tenían jefes. Entonces, ¿cómo se desarmó? Hubo un problema curioso, y es que en la época zarista, al principio de la guerra, había en activo 3 millones de soldados rusos. Al movilizar se pasó a 6 millones y no había fusiles para todos. Muchos soldados rusos iban al frente, esperaban que mataran al de al lado para coger el fusil. ¿Qué hizo el gobierno ruso zarista? Pues encargó a dos empresas americanas, Remington y la Westinghouse, que trajeran un millón y pico o más de fusiles. Entonces hicieron unas entregas, pero la entrega principal la hicieron después del 28 de octubre del 17, que estaba ya el gobierno de Lenin. Y Lenin dice, no, la guerra la vamos a terminar porque estamos negociando la paz, no lo queremos. Entonces las empresas estas americanas estuvieron a punto de quebrar. ¿Y quién les echó una mano? El ejército norteamericano, a través de empresas de paja y intermedias. Compraron a bajo precio estos fusiles, y luego cuando dijeron que se habían sublevado, eso es un ejército de 50.000 y no tenían fusiles, dijeron, para allá va. Y como después cogieron el oro de Kolchak, con ese dinero pagaron generosamente esos fusiles, que luego también dieron dinero a los checos para que se fueran a su casa con los bolsillos llenos. Y esta es la famosa región checoslovaca. Este es el símbolo de la Checoslovaquia, el león rompado. Siguiente. Esta es una serie muy rara. ¿Debo decirles, la conocías? Sí, sí. Es una serie muy rara. Muchos de ellos son falsos, hay que saber, porque es una sobrecarga muy fácil de hacer. Pero después decidieron ya hacer unos sellos ya más, con más entidad. Y este es una catedral de Irkutsk, ese es un tren blindado que se llamaba Aguilucho. Este es un centinela en el frente, este es un escudo con el león que hemos visto, del año 18, pero ya enseguida se les echó el tiempo encima y hasta los años 20 lo sobrecargaron. Siguiente. Aquí son cartas, unas de ellas son filatélicas. Yo estuve en Viena y me ofrecieron una montaña así de cartas, todas preparadas, de la legión checoslovaca. Este es el matasellos que tenían, correo militar. Aquí un franqueo mixto de un sello checo y el de Hong Kong. Me imagino que el de Hong Kong era el que valía, porque Checoslovaquia, los checoslovaquias y
pero la legión en Siberia no estaba reconocida por la UPU, entonces esos sellos servían para dentro del seco de Siberia. Y aquí está una carta franqueada. Siguiente. Estos son los mismos que sobrecargaron el año 20, el año 19, con nuevos valores en Alora Marín, para que destacara. Y estos son unos ensayos, pero ya no se hicieron porque la guerra se terminó. Siguiente. Este es un tren blindado, checoslovaco se supone, que estaba por Siberia, con esta nieve y unos centinelas. Y este es un tren que hemos visto antes, que representa un tren blindado. No se ve muy bien, pero es la idea. Siguiente. Como hemos dicho, los mayorías son checos, porque les habían manipulado o porque estaban hartos de los rusos, se convirtieron en un enemigo bastante activo luchando a pecho descubierto contra los rusos. Cometieron bastantes tropelías porque iban a un pueblo y no tenían comida ni nada, pues ¿qué hacían? Saqueaban allí todas las tiendas y todo lo que podían para sobrevivir. Pero en cambio, en los húngaros había un pequeño grupo de comunistas que hacían propaganda y entre esa propaganda participó este señor que se llamaba Belakun. Era un soldado simplemente del ejército. Esto es un sello de Hungría que se ve soldados húngaros en los campos de prisioneros en Rusia. Este pasó y se apuntó primero al Partido Socialdemócrata, que todavía había ruso, y fundó el Partido Comunista Húngaro en el exilio. Y luego fue a Hungría, fundó el Partido Comunista Húngaro y fue al poco tiempo jefe de Estado durante el tiempo en que lo derribaron. Se fue a Rusia y la acogieron con los brazos abiertos y poco después con el paredón y lo fusilaron. Este es un sello de... luego fue rehabilitado como es lógico. En 1956 iniciaron el sello. Este está sacado de esta fotografía de Hungría y este es otro sello húngaro dedicado a él. Ese está la nación polaca, esos de Siberia que estaban en la zona central de Siberia, polacos descendientes de abuelos y bisabuelos polacos, pero ninguno de ellos había nacido en Polonia. Y estos formaron una legión también de sinfones, más pequeña como es lógico, iba un poco a remolque de la región checa. O sea que la región checa hacía una ofensiva en un sitio y estos iban detrás un poco de acompañantes. Y luego fueron evacuados y fueron a Polonia, donde fueron recibidos triunfalmente. Siguiente. Esto ya hemos contado, la noche del 16 al 17 de junio, los checos se acercaban hasta Ekaterimburgo y el jefe del Soviet de allí, teniendo que liberaran a la familia, resultó y la fusiló. Luego resultó que las noticias eran erróneas, que los checos no iban a liberarles, los checos iban a consolidar el dominio sobre un ramal del Transiberiano que iba hacia allí y no sabían lo que había. El caso es que el día siguiente o los dos días entraron ya los checos, pero todos habían sido ya asesinados. Esta es la casa del comerciante, se llamaba Ipatiev, donde estaban alojados. Aquí es la habitación, el dormitorio donde vivían, y aquí es el sótano donde fueron ejecutados. Siguiente. Actualmente, en el año 98, las autoridades postales rusas han hecho unos sellos, se ve el sello con bandeleta, aquí está el zar y aquí está la familia, sacada prácticamente de esa foto que hemos visto antes. Y este es el estandarte de la familia imperial, y este es un rublo de la época zarista, con el estado del emperador de Rusia, Nicolás II. Siguiente. En el extremo oriente hubo una lucha casi independiente, o sea, estos casi ni se enteraban de lo que pasaba en Lituania ni en Polonia, hacían una guerra que principalmente los japoneses invadieron todo esto en algunos sitios con fuerte resistencia, en otros sitios una resistencia pasiva, aceptaban eso como un mal menor. Y se creó una república que no era ni soviética ni antisoviética, la llamada República del Extremo Oriente, que abarca eso. Ahí está Vladivostok, que está fuera, ahí está la isla de Sajalín, claro, ahí está Vladivostok. Sí, ahí lo vemos. Repito, por favor.
ahí está Vladivostok y la isla de Sajalín, que está casi en invierno, se puede pasar andando desde la isla hasta Tierra Firme. Esto es lo que llamaban antes provincia de Amur. Amur no tiene nada que ver con el Amur, es el nombre de un río que limita Mongolia con Rusia. Esto es la Transbaikal y aquí está el lago Baikal. O sea, desde el lago Baikal hasta el mar se formó esta república que nadaba un poco entre dos aguas. O sea, que había japoneses que habían ocupado, pero no se metían en las cosas administrativas y tenían pues un gobierno autónomo. Tiene sellos de Rusia sobrecargados, pero lo más filatélicamente, lo más interesante, siguiente. Ah, bueno, esta es la parte también del lago Vesensky, Chita. En español decimos Chita, los rusos dicen Chita, que es una ciudad que está sobre el Transiberiano. En 2022 se hicieron todos estos sellos locales, pero formando parte ya de la República del Extremo Oriente. Este es local de Chita y esto es para toda la República. Siguiente. Y lo más curioso es que hicieron sellos de correo aéreo. Y aquí los sellos de Rusia normales. Está con sobrecarga un avioncito y aquí dice Vladivostok 1923. Y hicieron un vuelo desde Vladivostok a Nikolsk-Usyk. Un vuelo sensacional, 80 kilómetros. Y entonces hicieron estos sobres, la mayoría preparados, y aquí al castellano diría primer vuelo de Vladivostok a Nikolsk-Usyk. Siguiente. Este sale, yo creo que esto ya comercial lo hicieron adrede estos errores. Un recto verso que es impreso por detrás, es sobrecarga invertida, el sello sin sobrecarga y la sobrecarga invertida al lado, como va de lengua. Siguiente. También los que intervinieron en esta guerra, en cantidad menor, fueron los italianos. ¿Y dónde salían los italianos? La mayor parte eran prisioneros austrohúngaros, de soldados austrohúngaros que procedían de regiones como el Alto Adigio, zonas de Trieste, que eran austrohúngaras pero de población italiana. Y entonces estos que estaban en Siberia se organizaron, intentaron salir, dijeron, no, no, ustedes no salen, ustedes a luchar contra los comunistas, que son muy malos. Entonces se quedaron en Siberia, les dieron armamento y demás. Aquí se ve un soldado italiano en Siberia, un batasello muy curioso, ovalado, que dice, otra vez, que dice Legión, ahí estabas. Legión Redenta en Siberia, y distintas marcas militares para las cartas, y aquí una carta del soldado italiano que está allí en Nikolayevsk. Siguiente. La intervención japonesa fue a todo regla, o sea, 70.000 soldados con aviones, con artillería, con barcos, y hicieron postales de propaganda, un avión japonés sobrevolando una población rusa. En Khabarovsk, que es una ciudad que está en el extremo de Manchuria, en Rusia, los japoneses ocupan, en Vladivostok, en un pequeño minado ruso. Siguiente. Aquí se ve a los japoneses desfilando triunfalmente en una calle principal de Vladivostok. Los japoneses eran muy organizados, tenían su correo propio, una oficina postal japonesa en Vladivostok, y eran sellos normales de Japón con sobrecarga en Vladivostok para escribir a Japón y con batasellos japonés todo. El YMCA y el IMCA, que dicen los españoles, la organización norteamericana de ayuda a la juventud católica, repartía para que la gente pudiera escribir postalitas. Entonces una postal de esas está utilizado por un soldado japonés. Y esto es el cambio que hacen los japoneses a la ciudad. Siguiente. Esto es una página negra de la historia. Bueno, en el mapa no vale la pena revolver el mapa. El río Amur pasa por Manchuria, sigue un poco hacia el norte y desemboca frente ya de la parte norte de la isla Sajalín. Es un puerto de mar
y era una zona agrícola y fluvial circundante. Esta es una foto de la ciudad 1900, una ciudad pequeña que tenía en 1920 unos 16.000, 15.000 habitantes, en esa época tenía 8 o 10. Entonces, en la parte esa de Siberia y en otras partes de Rusia, junto con el Ejército Rojo, paralelamente al Ejército Rojo y haciendo la guerra por su cuenta, estaban los anarquistas. Los anarquistas eran, decían, ni Dios ni patria ni autoridad, hacían lo que querían, era un desorden espantoso, y entonces apareció una columna de unos 4.000, parece que se lo pone, unos 4.000 anarquistas al bando de un jefecillo que se llamaba Kriatsin, y asaltaron la ciudad de Nikolsusunik. Al principio dijeron que había una tregua, que nadie sabía bien de qué iba, y entraron pacíficamente. Pero a los pocos días hubo ya una... empezaron a matar a los tenderos y a quedarse con lo que tenían, y todo lo que sospechaban que podía ser de derechas, por decirlo así, pues lo asesinaban también. Entonces había también una pequeña guarnición de 120 y tantos soldados del Ejército Blanco, que del ejército ese anticomunista, que prácticamente estaban quietecitos y no se metían con nadie, y luego había también una guarnición de unos 300 o 400 japoneses. Entonces empezaron con una lucha, no se sabe por qué, y empezaron a matar a los del Ejército Blanco, se los cargaron en poco tiempo, no dejaron ni uno. Luego empezaron a luchar con los japoneses que se les oponían, hasta que dejaron solo un centenar de japoneses que en un edificio que se habían atrincherado. Entonces les dijeron que si se rendían, que les perdonaban la vida y tal, y el código de honor japonés y de otros países, por ejemplo, de japonés, es que un soldado no se puede rendir. A mí se hacen el harakiri, los oficiales y los soldados se pegan un tiro, etc. Entonces el jefe de esa guarnición japonesa, de lo que quedaba, dio consulta a Japón y dijeron, bueno, en esas circunstancias rindanse ustedes. Se rindieron y entonces uno a uno nos mataron a todos también. Como esto era invierno y estaba todo lleno de hielo, hicieron un agujero en el río y allí iban tirando todos los cadáveres. Luego ya puestos a matar, se dedicaron a matar a la población civil, 16.000. Quizás se salvaron 500, 200 o muy pocos. Algunos dicen que no quedó nadie. Entonces asesinaron a todos y los tiraron por el agujero. Entonces, todos los periódicos de derechas de todo el mundo, crimen de los soviéticos, tal, crimen de los, ¿cómo estaba eso? De los bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques no habían tenido nada que ver con esto, porque estos señores hacían la guerra por su cuenta y no respetaban a nadie. Entonces el gobierno japonés, y esto es curioso, protestó ante el gobierno ruso. Después el japonés era el invasor, protestó de esos crímenes. Entonces Lenin dijo que inmediatamente cazaron a este señor Kriatsin y que lo ejecutaron. Y efectivamente se ejecutó, y poco después ya empezaron los japoneses a reconquistar eso, y poco después una de las primeras cosas que pusieron allí fue el correo que emitió estos hechos. Estos son gente vuelta en esa batalla. Siguiente. Bueno, estos son una unidad anarquista que ya, pues, la banderilla lo dice todo, ¿no? Muerte a los que no están con nosotros, etc. Y aquí hay dos jefes anarquistas que son teóricos y era gente muy buena gente y que no mataban una mosca. Este, Miguel Bakunin, Kropotkin estaba en exilio y llegó del exilio a San Petersburgo en 1918, una cosa así, y al llegar coincidió con una misión militar, perdón, sanitaria francesa, y los franceses al llegar a la estación se emocionaron. Había una banda allí tocando la Internacional. Dijo, ¡ay, qué amables esos rusos! Nuestros tocamos la Internacional en honor del señor Kropotkin, que es un anarquista que estaba en el exilio. Y en aquella época ya os he contado que, perdón, no la Internacional, la Marsellesa. La Marsellesa, en aquella época la Marsellesa era un poco el himno de guerra de toda la izquierda. Siguiente. Trotsky organiza el Ejército Rojo, un
uno de sus puntos principales es el general Budiorin, que es este de aquí, que es el jefe de la caballería rusa, y este es el mismo general. Y aquí está un cóctel, y este sello es muy curioso porque se ve el ejército de la caballería roja que sale del centro de Rusia, y aquí va Prusa, el istmo de Perekop, para conquistar Crimea y echar fuera al general Branca. Y otro ramo va ya para unirse a Siberia. Y aquí pone el texto, que es la primera de caballería, etc. Un cuadro famoso de Malevich se llama La caballería roja, e hicieron una exposición en la Casa Encendida que se llamó Caballería Roja, que hablaba un poco de toda esa época, pero no mucho de la caballería. Otro líder del ejército rojo era Chapayev. Chapayev fue comandante de la 25 División y en una lucha en Kazajstán fue herido y tuvo que trazar herido ya el río Ural, pero entre la herida y la corriente del río falleció ahogado. Son los sellos, están sacados de esta fotografía de época, lo mismo que el entero postal. Y unos productores soviéticos, dos hermanos, Vasilyev creo que se llamaban, hicieron una película. Este es un fotograma de la película que fue tomado por la administración postal para hacer un sello también en honor a Chapayev, otro documental de la película. Y luego la administración postal rusa hizo un sello conmemorativo de la película sobre Chapayev. Siguiente. Otro gran líder fue Frunze. Hoy la academia militar más importante de Rusia se llama Academia Frunze, y este es este que está aquí. De esta foto, allá, de esta foto han hecho este sello, de aquí, este otro sello ruso, un entero postal, y hay todavía otro entero postal ruso dedicado a Frunze. Este derrotó a Kolchak en Omsk, que Omsk se había convertido un poco en el cuartel general de Kolchak y actuó en muchas batallas. Y luego, en 1925, tuvo una operación pequeña y por error, o de error entre comillas, el anestesista le dio una dosis de caballo de anestesia y se quedó muerto en el acto. El ejército de Wrangel, como digo, estuvo en el sur de Crimea y antes de marcharse emitió esta serie. También parece, malas lenguas dicen, que se llevó muchos sellos y seguían con la imprenta fabricándolos en el extranjero. Mientras tanto, Finlandia es capítulo aparte. En Finlandia tenían su guerra particular, era parte del imperio ruso, antes había sido sueco, y allí luchaban blancos finlandeses contra rojos finlandeses, pero no tenían nada que ver con los de Rusia. Los blancos de Rusia no apoyaban a los blancos de Finlandia porque el objetivo principal de los blancos de Finlandia era la independencia. Y los rojos de Rusia tampoco confraternizaban con los rojos de Finlandia porque, aunque rojos, querían ser independientes. Y quien cortaba el bacalao allí era un militar de origen alemán, también se llamaba Mannerheim, que es este señor que está aquí. Entonces, como había un cierto desequilibrio a favor de los rojos, la Comisión Interaliada de Control, una comisión de los países vencedores, excepto Rusia, dijeron, pues a estos alemanes que andan por ahí despendolados, ya después del Tratado de Paz, pues se pueden utilizar. Y el general von Goltz, alemán, con toda su tropa, actuó por el Báltico y luego Finlandia. Decía, mejor que estén los alemanes allí a que estén los rojos. Y entonces von Goltz desembarcó en Finlandia, me parece, con 20.000 soldados, y atacaron el Helsinki, que era el interior. Atacaron el Helsinki, que es la capital, conquistaron el Helsinki y se estableció una dictadura del general Mannerheim, que en poco tiempo ejecutó a 19.000 adversarios, 19.000 muertos. Y esto les impresionó a los Estados Unidos, que hicieron un sello diciendo Mannerheim el libertador de Finlandia. O sea, son contradicciones en la historia.
y aquí otro señor finlandés, el Marisal Mannerheim. Siguiente. Polonia también era un capítulo aparte. Polonia era parte de Rusia desde 1809 y de las guerras de Napoleón. Y en esta época, pues, independiza, una independencia de facto, pero no está recogida esa independencia ni en el Tratado de Brest-Litovsk ni en el Tratado de Versalles, sobre todo las fronteras con Rusia. Entonces sale el alcalde, este señor Pilsudski, que es este de aquí, que al principio hizo unas ciertas promesas de democracia, pero luego se convirtió en el dictador autoritario, y este resucitó la idea que llevaban de la Gran Polonia, que Polonia comprendiera Lituania, parte también de la Prusia Oriental, parte también de la Checoslovaquia y casi toda la Ucrania, o sea que todo eso decían de mar a mar, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. No llegó a tanto, pero Lord Curzon, que era el diplomático inglés, ofreció una solución con unas fronteras bastante aceptables. Los polacos dijeron que no, que querían todo o nada, y Polonia en 1920 lanzó una ofensiva que ocupó casi toda Ucrania, incluido Kiev, que era la capital. Pero entonces el general Tukhachevsky y Budion y demás contraatacaron y llegaron hasta Varsovia, que está por aquí. Entonces en Varsovia una batalla definitiva, que fueron derrotados los rusos. Mientras tanto, estaba como observador un francés, ¿sabe quién es? El general de Gaulle, entonces era capitán. Y este se había tan identificado con los polacos que pidió permiso al gobierno francés para pedir una excedencia y luchar con los polacos contra los rusos. Y el gobierno francés, que no quería más de ellos, le dijo que no, que se quedara lo suyo y que se volviera a Francia lo exterminado. Y luego hubo un tratado, que se llama el Tratado de Riga, en el cual ya Rusia cede bastante y Polonia se queda con la parte de León. Siguiente. Este es lo que ganaron en 18 de Austria. Esto es lo que ganaron de Alemania. Este es el mapa ya de Polonia en esta época. Y estos son sellos varios de Karol Pilsudski. Y aquí cuando se murió, hicieron otro sello. Siguiente. Hemos terminado. ¿No hay más? No hay más. Bueno, pues aquí se acaba la historia. Muchas gracias por su atención.